Muy buenas tardes, señoras y señores, una vez más, bienvenidos. Pedimos mil disculpas por el corte que tuvimos en nuestra primera señal en vivo debido a inconvenientes de carácter técnico. El servicio de internet se ausentó por varios minutos. Estamos retomando esta señal, reiterando las disculpas del caso a quienes nos venían acompañando a través de nuestras redes sociales. Este es un informe virtual de rendición de cuentas y estaba predispuesto que se realice este día viernes 11 de septiembre del 2020. Por ello, estamos nuevamente retomando esta señal a través de la fanpage del municipio del Cantón Sucre. Indicamos entonces que dentro de la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, se establece que todas las instituciones del Estado tienen la obligatoriedad de rendir cuentas a la ciudadanía. Cabe indicar que debido a la emergencia sanitaria por la que atraviesa nuestro país, a consecuencia del COVID-19, este día viernes 11 de septiembre del 2020, la Registraduría de la Propiedad, el Consejo Cantonal de Protección de Derechos y la empresa pública Terminal Terrestre Bahía de Caracas realizan este evento de rendición de cuentas de manera virtual, tal como lo ha dispuesto el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A continuación, vamos a iniciar con la intervención del señor abogado Denis Vicente Córdoba, registrador de la propiedad del Cantón Sucre. Señor registrador, muy buenas tardes. Buenas tardes, señora alcaldesa, señores concejales, ciudadanía invitada por este medio telemático para la rendición de cuentas referente al año 2019 del registro de la propiedad y de las otras entidades adscritas al municipio. Bueno, empezamos dando nuestros estados financieros. Nuestro ingreso de gestión en el año 2019, esto es desde el 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019, fue de ingresos 179.583.39. Los gastos de la gestión fueron 180.753.96, teniendo un déficit en el resultado del ejercicio fiscal de 1.170.57. Bueno, como puntos tenemos, punto 1, el cambio de imagen de las instalaciones y estabilidad económica de los empleados del registro. Espacios de trabajo adecuados y acondicionados para el eficiente desarrollo laboral. Adquisición, arreglo y mantenimiento de aires acondicionados del registro. Mejoramiento del área de espera de los usuarios. Baño público, bancas y suministros de dispensadores de agua para los usuarios. Mejoramiento del punto de caja e información para facilitar la gestión de servicio a los usuarios. Y mejoramiento de la limpieza y aseo de las instalaciones del registro. Punto 2. Reestructuración orgánica del personal a través del talento humano y áreas de trabajo. Tenemos la organización técnica y funcional de los empleados del registro, creando áreas y circuitos enlazados y articulados a través de un mapeo y flujo de actividades diarias. Optimización y eficiencia en la reducción de tiempos de entrega en los trámites a los usuarios de 24 a 48 horas. Servicio especial ágil y con tarifa referenciada a los usuarios de la tercera edad y personas con discapacidad o capacidades especiales. Evaluación técnica y reparación de los equipos informáticos del registro, como son computadoras, impresoras y mantenimiento de la información que poseemos, que en lo cual manejamos la seguridad jurídica del cantón. Reestructuración técnica, funcional y reubicación de archivo registral. Impresión, foliación, empastado y firma de documentos atrasados, ubicación por áreas de los tomos, reparación y reconstrucción de libros en regular y mal estado. Control de la rotación de los libros del archivo a través de una bitácora. Objetivo, alcanzar en el presente periodo 2020. Elaboración de un modelo de gestión que reposa en el archivo registral. Ahora en la actualidad se ha cambiado mucho estas salas de espera. Ahora no poseemos salas de espera por cuanto por el COVID que se viene viniendo a nivel mundial, tenemos que mantener a la ciudadanía o a los usuarios fuera de esta
de esta área de trabajo. Bueno, ahora le voy a dar respuesta a las preguntas que la ciudadanía hizo con fecha 27 de febrero del año 2020 en la Asamblea Ciudadana. Tenemos como pregunta número uno: ¿por qué la Registraduría de la Propiedad no posee edificio propio? Procedo a responder a la ciudadanía la pregunta. En la inquietud del por qué el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Sucre no posee un edificio propio, viene cimentada y fundamentada mi respuesta con el tema que hace referencia al presupuesto que se maneja año a año. Nuestra institución, pues como ustedes sabrán, nosotros como institución pública adscrita al municipio, no nos financiamos con los ingresos, nos financiamos con los ingresos generados por los usuarios a través de los distintos trámites que realizan en nuestra dependencia, concebidos en certificados de inscripciones, los mismos que en primera instancia son para cancelar ante todos los sueldos de nuestros empleados, dando así seguridad y bienestar a los mismos. Todos los sueldos de nuestros empleados y otras obligaciones imprescindibles como arriendo, servicios básicos, compra de equipos de oficina, etc. Los mismos que ocupan los ingresos recaudados en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Sucre. Para hacer tal adquisición se necesita contar con ingresos mayores de un presupuesto superior con el que se cuenta en la actualidad, para así de esta manera planificar y contratar los estudios y construir o en su defecto adquirir, comprar un edificio para nuestra institución o que alguna institución nos done este terreno. Por lo cual no tenemos y tampoco nuestra institución no tiene ayuda de ninguna otra institución. Somos autónomos con el mismo trámite que entra por el usuario que se cancela, con el que nos autosolventamos y pagamos a nuestros servidores públicos. La pregunta número dos. ¿La Registraduría de la Propiedad posee un disco duro software para salvaguardar la información? Actualmente no posee un software. Pues la adquisición de un sistema informático es muy costoso en referencia con nuestros ingresos y gastos. Por tanto, nos vimos a la necesidad de gestionar este programa informático para solventar nuestras necesidades. El mismo que fue donado por el Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil, el cual lo tenemos hasta segunda orden que lo podamos instalar. Pregunta número 3. ¿La Registraduría de la Propiedad posee guardia de seguridad o privado para salvaguardar la información que obtiene? Bueno, en la actualidad el Registro de la Propiedad no necesita contratar de un guardia, puesto que aquí funcionamos tres instituciones, como es la notaría en un lado y Conducef del otro lado. Terminada la jornada, esto se cierra con candado y arriba, en la parte superior, vive la dueña de donde nosotros ocupamos. Y también por la capacidad económica que tenemos, no nos alcanzaría para contratar a un guardia. Pregunta número 4. ¿En qué han invertido los recursos económicos recaudados en el 2019 y cuál es el monto? Ante la caída de las recaudaciones del Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Sucre, producto de la recesión económica que vive el país desde mediados del año 2018, los ingresos recaudados en el año 2019 se han invertido en el pago de remuneraciones, seguro social, servicios básicos, empastados y mantenimiento de libros, adquisición y mantenimiento de equipos informáticos, compra de útiles de oficina, arriendo, solventando estas necesidades prioritarias para el buen desarrollo de nuestra institución. Y el monto recaudado del año 2019 fue $179,583.39, que lo dije en un principio. Bueno, señores, muchas gracias. Espero que las preguntas hayan satisfacido sus dudas. Y gracias por estar aquí a través de este medio. Tengan buen día. Bien, ahí podíamos ver la rendición de cuentas del señor abogado Denis Vicente Córdoba, registrador de la propiedad del Cantón Sucre. A continuación, interviene la señora Sonia Zambrano, secretaria ejecutiva del Consejo Cantonal de Protección de Derechos. Adelante. Muy buenas tardes, señora alcaldesa, señores concejales, invitados y ciudadanía que nos sigue a través de las redes sociales. A continuación, el informe de rendición de cuentas del año 2019 del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de los Grupos de Atención Prioritaria del Cantón Sucre.
El Consejo Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Sucre es el organismo encargado de la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas creadas en favor de los grupos de atención prioritaria, es decir, de las personas con discapacidad, mujeres embarazadas, adultos mayores, jóvenes, niños, niñas, adolescentes y movilidad humana. Dentro del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, uno de los objetivos establecidos en el gobierno de esta administración, en calidad de presidente del Consejo Cantonal de Protección de Derechos y a la alcaldesa Ingrid Zambrano, es el fortalecimiento del sistema de protección de derechos integral. A través de la Junta Cantonal de Protección de Derechos se ha fortalecido este sistema con la ampliación y contratación de personal especializado para dar una mejor atención y sacar procesos con mayor agilidad de los grupos de atención prioritaria en la situación de vulnerabilidad. Dentro de las acciones desarrolladas en el año 2019, en base a las políticas públicas, se realizaron varias actividades y eventos, como fue el Día de la Erradicación del Trabajo Infantil, coordinada con diferentes entidades educativas del Cantón Sucre, también la actividad por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, foro por el Día Mundial de VIH, coordinado con y articulado con las entidades, organismos e instituciones que hacemos un trabajo en equipo. Otra de las acciones y eventos que se desarrollaron fue el agasajo a los adultos mayores, ¿no? La casa abierta por el Día de la No Violencia en el Obelisco, donde participaron las diferentes instituciones y organizaciones que trabajan con este tema. También se apoyó en el proyecto Esperanza contra las drogas en el comedor de Padre Deón, con la asistencia técnica, con talleres, con información, con los niños y adolescentes de este sector. En este año también se realizó la creación del Consejo Consultivo de Adultos Mayores y Jóvenes. Uno de los logros también en el año 2019 en esta administración es el apoyo y la intervención de control por parte de la DINAPEN para ayudar en el trabajo con lo que es niños y adolescentes. Asimismo, se realizó la elección y la posesión de los consejos consultivos antes mencionados. Una de las competencias del Consejo Cantonal de Protección de Derechos son la creación de políticas públicas. Y en esta administración, en el mes de julio del año 2019, se elaboró el proyecto de ordenanza para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer en la primera fase. Asimismo, en el mes de diciembre del año 2019, ¿no? Se realizó también la socialización, la creación y la aprobación de la ordenanza de prevención, atención, protección y prohibición frente al uso y consumo indebido de alcohol, tabaco, estupefacientes y sustancias psicotrópicas en los espacios públicos y privados por los niños, niñas y adolescentes en el Cantón Sucre. Esto también es una política que se encuentra dentro de los objetivos establecido en el plan de gobierno de la señora alcaldesa en esta administración. Dentro de nuestras competencias, se dieron casos de seguimiento en el año 2019 sobre niños, adolescentes, adultos mayores, discapacidad, mujeres. Estos son los casos que se van articulados con las otras instituciones como son el MIES, como son las instituciones de CNT, MIDUBI, MINEDUD, MSP, donde el Consejo hace el respectivo seguimiento con las medidas que da la Junta Cantonal de Protección de Derechos en favor de los grupos más vulnerables, como antes mencionado, porque esa es competencia directa del Consejo Cantonal de Protección de Derechos. El Consejo Cantonal de Protección de Derechos del Grupo Atención Prioritaria tiene un presupuesto de ingreso de $55,000, los cuales se invierten en gastos corrientes administrativos y de inversión. En el año 2019, este gasto fue de $52,470.43, con un saldo a diciembre de $2,529.57. En base a la pregunta que se realizó en la Asamblea Cantonal previo al informe de rendición de cuentas, fue la siguiente: ¿qué ha hecho el Consejo Cantonal de Protección de Derechos ante la problemática de accesibilidad del medio físico para personas con discapacidad? En base a la observancia, durante el año 2019 se realizaron recorridos con las empresas que realizan trabajos de reconstrucción, recordando la importancia de la aplicación de la norma INEN
para la accesibilidad de las personas al medio físico, rampas, al fin de dar la facilidad al acceso de las personas con discapacidad, y lo vamos a seguir haciendo en base a nuestras competencias. Este ha sido nuestro informe de rendición de cuentas del año 2019 del Consejo Cantonal de Protección de Derechos del Grupo de Atención Prioritaria. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Muchísimas gracias a Sonia Zambrano, secretaria ejecutiva del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, en su intervención. A continuación, interviene el señor economista José Yuenchón Navarrete, gerente de la empresa pública Terminal Terrestre Bahía de Caracas. Adelante con su informe. Muy buenas tardes, señora alcaldesa. Muy buenas tardes, estimados señores concejales y audiencia de que ven esto en las redes sociales. Voy a indicar la rendición de cuentas fiscal del año 2019 de la empresa pública municipal del Mini Terminal Terrestre de la ciudad de Bahía Caracas. A continuación, la misión institucional. Garantizar la prestación del servicio del Terminal Terrestre de la ciudad de Bahía de Caracas en niveles de eficiencia, operativos, comerciales y organizacionales y financieros que permitan su sostenibilidad y el cumplimiento de sus obligaciones sociales y económicas en el marco legal, políticas y estrategias dictadas por el Gobierno Cantonal Sucre. A continuación tenemos también la visión institucional. Ser considerados como un terminal terrestre que preste servicios de calidad al usuario nacional y extranjero, bajo principios de calidad, responsabilidad y eficiencia, protegiendo al medio ambiente. A continuación, la cédula presupuestaria de ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. Tenemos tres nombres de cuentas que son, primero, acceso a lugares públicos con una asignación inicial de $87,030 y una recaudación que se hizo al terminar el año de $98,519.60. Tenemos también la ocupación de lugares públicos con una asignación inicial de $2,150.40 y una recaudación de $1,152.10. Tenemos los edificios locales y residencias con una asignación inicial de $25,320 y una recaudación de $14,929.60. En total tenemos un presupuesto del 2019 de $114,540. Lo recaudado al final del año fue de $114,601.30. Es decir, que se generó un superávit de $100.90. Este superávit se debe lógicamente a las recaudaciones que se hicieron mayores recaudaciones, se optimizaron los recursos. Por ende, pues se pudo recaudar y se pasó, en este caso, la proyección que se tuvo en 2019. A continuación, también tenemos la cédula presupuestaria de total de ingresos, que como dije anteriormente, fue de $114,601.30. Los gastos al finalizar el año fueron de $112,525.87, teniendo un resultado del ejercicio o una utilidad positiva de $2,075.43. También tenemos las gestiones realizadas en el periodo 2019. Entre ellas tenemos el mejoramiento de las instalaciones eléctricas y luminarias del terminal terrestre. Unas luminarias se arreglaron en su totalidad y se ubicó en ciertos lugares unas nuevas, ¿no? A continuación, las fotos de cómo estaban el antes y cómo estaban después. También hicimos un mejoramiento, en este caso un pintado de las bases con sus respectivas sillas, en la cual se adquirieron sillas nuevas para la sala de espera, ¿no? Ya que las que estaban anteriormente estaban deterioradas. También se hizo un pintado de acceso de parqueo para las personas discapacitadas según la norma INE, ya que anteriormente pues el terminal no contaba con esos espacios adecuados. En el año 2019 se realizó un mejoramiento en pintado de andenes y bordillos dentro y fuera de la terminal de las instalaciones del terminal terrestre, una obra que se terminó, ¿sí? A continuación la foto de lo que se está exponiendo. Adicionalmente, se está haciendo el mantenimiento diario de corte y limpieza general de las instalaciones del terminal terrestre,
Ahí se puede apreciar el antes cómo estaba, pues, y después de la limpieza que se está haciendo. No es una limpieza que se hace esporádica, es una limpieza que se hace a diario para mantener las instalaciones en óptimas condiciones. Adicionalmente, pues, también había inconvenientes con el mantenimiento de las alcantarillas de agua, lluvias y servidas, pues también se está haciendo un mantenimiento periódico para evitar en este caso que hayan los malos olores o que en tales casos cuando lluevan pues se inunden las instalaciones. Adicional a eso también durante el periodo 2019 se ha hecho un orden y control según reglamento interno del terminal terrestre, ya que anteriormente no se lo ejecutaba, pues se está tratando de hacer, llevando un control y un orden de acuerdo a cada área en la terminal terrestre. También lo que se hizo en este caso para poder lograr alcanzar los ingresos fue optimizar los mismos con diferentes acciones administrativas que realicé durante el periodo. También se socializó con los diferentes sectores comerciales de la terminal terrestre Valle Caracas a fin de llevar en este caso mejores propuestas para la propia administración. También se está haciendo la recuperación de áreas verdes dentro del terminal. Bueno, se gestionó un cajero automático tipo Banrec para brindar un mejor servicio a los usuarios. Son obras que están todavía, algunas terminadas y otras están en proceso. Adicional a eso, pues, se va ahorita a responder el análisis y contestación de las preguntas realizadas por parte de la Asamblea Ciudadana Cantonal. Ellos hicieron, en estas asambleas, pues, hicieron varias preguntas de las cuales les voy a indicar, ¿no? Primero, ¿cuándo se va a realizar repavimentación de la capa asfáltica en el terminal terrestre para el acceso de vehículos dado el mal estado en que se encuentra? Su respuesta es, se realizó el estudio técnico para proceder a realizar la repavimentación de la capa asfáltica y el costo de la obra es muy elevado, asciende a $33,000. Por tal razón, se está gestionando para incrementar los ingresos, pero provisionalmente se realizará un mantenimiento con material de piedra y chipa para mejorar el acceso vehicular. La segunda pregunta fue la siguiente. ¿Por qué cuando se va a realizar algún trámite en la unidad de tránsito se cobra el ingreso? La respuesta es, la empresa pública municipal del mini terminal terrestre es una institución autónoma y depende únicamente de los ingresos que genera. La unidad de tránsito municipal es una entidad arrendataria, por lo cual se cobra el ingreso a los vehículos que se van a realizar trámites en la misma. Por parte de la administración se ha dispuesto a los señores recaudadores de la institución que a los vehículos que van a realizar trámites a la unidad de tránsito municipal se cobre 25 centavos y se les indique que deben de conservar el ticket, el cual deben de presentar las veces que tengan que ingresar en el día para realizar sus trámites y así evitar que se cobre cada vez que ingresen a la institución. O sea, prácticamente es un solo cobro. Y tercero, ¿por qué la mala atención a taxistas y transporte en general? En la empresa pública municipal del mini terminal terrestre se da una buena atención a todos los usuarios en general. Lo que se está haciendo es cumplir con el reglamento de la empresa para brindar un mayor orden y control en las diferentes áreas, lo que muchas veces puede generar este tipo de afirmaciones. Cuarta, ¿por qué no se realizan el desembarque de los pasajeros en los andenes establecidos para cada cooperativa dentro del terminal terrestre? El desembarque de pasajeros sí se realiza en los andenes establecidos para cada cooperativa, solo que por ahora, por la falta de los mismos, se fijó provisionalmente en la parte de atrás, al lado de los comedores, donde hay un andén para estacionarse y realicen el desembarque y embarque de pasajeros los carros de las cooperativas, y así evitar un caos vehicular dentro de las instalaciones del mismo, ya que anteriormente realizaban el desembarque de manera desordenada. Y la quinta pregunta y última, ¿por qué no se establece la colocación de sellos a las unidades hasta las 18 horas? Ya que así se brindará facilidad al usuario quienes diariamente utilizan estos vehículos después del trabajo. En su respuesta, la colocación de sellos se realiza en horarios establecidos conjuntamente entre la administración y las cooperativas. Hasta la presente fecha no se ha solicitado por escrito ante la administración esta observación, para poder con fundamento socializar este tema entre las partes interesadas y llegar a un acuerdo siempre y cuando no afecte el ingreso de la empresa terminal terrestre, ya que como se indicó, somos autónomos y tenemos una proyección de presupuestos de acuerdo a todos los ingresos que generamos. Este ha sido el informe de la rendición de cuentas fiscal
del año 2019 de la empresa pública municipal del mini terminal terrestre de la ciudad de Caracas, y gracias por su atención. Buenas tardes. Muchísimas gracias a el señor economista José Yuenchón, gerente de la empresa pública terminal terrestre de Bahía de Caracas. A continuación voy a leer unas disposiciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que tienen que ver con la presentación de esta transmisión en vivo a través de un canal o red social oficial que permita la retroalimentación de la ciudadanía, sea esto Facebook, Zoom y demás otras plataformas. Al respecto, se establece que una vez que se realizó la transmisión en vivo o se publicó el video de rendición de cuentas en la página institucional, junto con el informe de rendición de cuentas preliminar en PDF, la entidad deberá difundir ampliamente dichos materiales por todos los medios de comunicación que disponga, página web, redes sociales y demás medios oficiales, durante un periodo de 2 semanas o 14 días. Durante este periodo, la institución tiene la obligación de abrir canales de comunicación, redes sociales, correos electrónicos, link o formularios en línea, buzones, foros, etcétera, que permitan receptar las opiniones, sugerencias y demás aportes ciudadanos a los resultados presentados por la autoridad sobre la gestión institucional. Ante ello, a continuación, en pantalla, ustedes van a poder ver los correos. Viendo a través de la plataforma de Facebook Live que en nuestra primera transmisión tuvimos inconvenientes por el tema de conexión a internet. Fue una situación que ya se escapó de nuestras manos. El servicio retornó unos minutos más tarde y es por ello que hemos procedido a realizar una vez más todo completo el informe de rendición de cuentas. Agradecemos vuestra comprensión y vuestra amabilidad de acompañarnos en la red social de Facebook, en esta transmisión que ha hecho el municipio del Cantón Sucre a través de su fanpage. Muchísimas gracias a ustedes. A la espera, pues reiterar entonces que puedan enviar sus correos, que una vez más... Bien, señoras y señores, a nombre de la Registraduría de la Propiedad de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Cantonal de Protección de Derechos y de la Empresa Pública Terminal Terrestre, agradecemos vuestra presencia en redes sociales por habernos visto a través de esta rendición de cuentas del año 2019, tal como lo estipulan las leyes de nuestro país. Gracias y será hasta una próxima oportunidad. Con su permiso.